Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar en esta oportunidad seis lindos novedosos proyectos. Eh, vamos a trabajar durante todo este video tutorial dos proyectos en uno solo, prácticamente tres, porque vamos a trabajar este hermoso centro o camino de mesa completo desde el inicio de las flores, la elaboración de las hojas hasta todo el acabado completo del centro o camino de mesa de Navidad. Además les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan elaborar el, ese muñeco de nieve que han visto al inicio de el video lo puedan elaborar paso a paso también para que puedan elaborar las toallas decoradas con los copos de nieve y los árboles en miniatura que también pueden ser usados para hacer hermosas cenefas y guirnaldas para decorar la casa en navidad conjuntamente con esto también les voy a dejar el enlace de este lindo Papá Noel o Santa Claus que puede combinar perfecto también con los copos de nieve, los arbolitos en miniatura, en las guirnaldas, así como también para ser colgados en el árbol de Navidad o en diferentes ambientes de la casa. Y por último, también les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan elaborar estas preciosas casitas de Navidad, súper fáciles de hacer que las van a poder elaborar en muy, pero muy poco tiempo. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Para nuestras flores de Navidad o flores Nochebuena, para centro de mesa, vamos a trabajar con este crochet de 3 milímetros. Y yo estoy utilizando esta lanita color rojo. Pueden trabajar con hilo. Recuerden que si la lana es más gruesa, la flor va a salir más grande. Si el hilo es más delgado... Eh, va a salir mucho más pequeña usen una lana o hilo firme esa es la idea para que la flor nos quede también firme y no se deforme entonces vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo esta es una flor continua súper fácil de hacer voy a tejer para la primera capa para la capa grande de pétalos voy a empezar por la capa grande que son 8 pétalos, voy a tejer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 cadenas. Sobre esas 12 cadenas una más, o sea, 13 cadenas. Ahora vamos a pasar aquí y voy a tejer un punto bajo. Voy a hacer la lazada y voy a tejer un medio punto alto, voy a hacer lazada y ahora voy a tejer puntos altos hasta, hasta dos antes de terminar. Aquí va uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8 puntos altos, medio punto alto y un punto bajo. Bien, entonces aquí tenemos la primera base de lo que va a ser el primer pétalo. Ahora volvemos a repetir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. En el siguiente punto, un punto bajo, un medio punto alto. Y ahora vamos a tejer.

8 puntos altos, un medio punto alto y un punto bajo. Tengo dos bases de pétalos y repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y trece puntos. Aquí, en el inmediato, punto bajo, medio, punto alto. Ahora vamos a tejer ocho puntos altos. Uno, dos, tres. 4 5 6 7 y 8 puntos altos medio punto alto y un punto bajo. Tenemos tres pétalos. Vamos a tejer así, estos son los pétalos grandes, 8 pétalos. Entonces, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bases de pétalos. Ahora lo que vamos a hacer es tomamos así nuestro tejido y nos vamos a deslizar donde empezamos. Bien. Aquí mismo voy a empezar tejiendo un punto bajo, dos puntos bajos. Y ahora voy a tejer medios puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 ocho medios puntos altos un punto bajo dos puntos bajos aquí en la parte superior uno dos puntos bajos en el mismo lugar una dos cadenas en el mismo lugar uno y dos puntos bajos Ahora aquí en el siguiente 1 y en el siguiente 2 puntos bajos, lazada, medios puntos altos, 1 2 3 4 5 Seis, siete, ocho medios puntos altos, y voy a terminar con uno y dos puntos bajos. Aquí me deslizo y empiezo nuevamente tejiendo.

8 medios puntos altos. Ahora es uno dos puntos bajos aquí en la parte superior. Uno, dos puntos bajos en el mismo lugar, una dos cadenas en el mismo lugar, uno y dos puntos bajos y ahora

uno, dos puntos bajos, me deslizo y empiezo nuevamente aquí en el bordecito a tejer el siguiente pétalo. Entonces, ya estoy trabajando ahorita así en forma circular y me van a salir los ocho pétalos de esta manera. Entonces, miren, yo he dado ya toda la vuelta y nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a tejer yo aquí ya me he deslizado y voy a tejer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 puntos o cadenas, que es la cantidad queda justo aquí arribita y aquí voy a tejer 1 2 puntos bajos en el mismo lugar, una, dos cadenas en el mismo lugar, 1 y 2 puntos bajos, nuevamente 14 puntos o cadenas, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 puntos o cadenas Y aquí me voy a deslizar. Bien. Entonces, Paso aquí al siguiente y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos o cadenas. Aquí en la parte superior del pétalo va, voy a tejer 1, 2, 2 cadenas. Y 1 y 2 puntos bajos, y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a acomodar ahí 13 y 14 puntos o cadenas, y otra vez yo me voy a deslizar. De esta forma. Y aquí me deslizo en el siguiente para volver a tejer los 14 puntos o cadenas. Y en la parte superior, miren, estoy poniendo así los pétalos para que vean. En la parte superior, dos puntos bajos, dos cadenas, dos puntos bajos y de vuelta las 14 cadenas. Voy a dar así toda la vuelta. Entonces, miren aquí, yo ya he dado la vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a empezar a tejer puntos bajos aquí en cada uno de los puntitos. De esta manera, solamente puntos bajos. Aquí no hay necesidad de contar porque simplemente los estamos tejiendo en cada uno de los puntos un punto bajo. Hasta que yo llegue a la parte superior y cuando llego a la parte superior, vamos a tejer aquí uno, dos puntos bajos, una, dos cadenas, uno dos puntos bajos y uno y dos puntos bajos y ahora en cada una en cada uno de los puntos voy a tejer un punto bajo este proceso va a ser igual para la primera capa de pétalos, que voy a darles el avance una vez que terminemos esta vuelta de la capa de pétalos de grandes, para hacer la capa de pétalos con 5 pétalos, en los cuales yo voy a iniciar la misma técnica, pero en lugar de poner 12 puntos de inicio, como cuando he hecho en, este, en esta capa de pétalos, lo voy a hacer con 10 puntos. Esa va a ser la pequeña variante. Y luego el proceso vendría siendo igual. Acá me deslizo y aquí continúo tejiendo de la misma manera. Entonces el pétalo me va a quedar así de esta forma. Voy a ponerlo así para que lo puedan apreciar y así voy a dar toda la vuelta. Entonces, miren, aquí yo ya terminé de dar toda la vuelta y es así como nos va a quedar. Esta es la capa de pétalos más grandes. Y pues voy a cerrar y voy a dejar una hebra grande porque yo luego, al momento de armar la flor, voy a dar unas puntaditas así a los pétalos para que no se estén moviendo. Bien. Entonces, con esta misma técnica vamos a trabajar la primera capa de pétalos que van a ser solo cinco pétalos y voy a tejer nudo corredizo y una 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 cadenas. Aquí en el primero paso punto bajo. Ahora medio punto alto. Y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, 6 puntos altos, medio punto alto. Y un punto bajo. Entonces, este es el primer pétalo, como cuando tejimos aquí. Y ahora repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y un punto bajo, medio punto alto. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, medio punto alto y un punto bajo. Tejo cinco de estos pétalos. Una vez que tenemos aquí los cinco pétalos, hacemos lo mismo que hicimos con la capa de los pétalos grandes. Aquí me deslizo y voy a tejer aquí un punto bajo, dos puntos bajos. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis medios puntos altos, un punto bajo, dos puntos bajos aquí en la parte superior. Vamos a tejer uno, dos puntos bajos en el mismo lugar, dos cadenas, uno, Dos puntos bajos en el mismo lugar. 1 Dos puntos bajos 1 2 3 4 5 6 medios puntos altos. Termino con 1 y con dos puntos bajos me deslizo y empiezo a tejer igual que este pétalo los demás. Una vez que hemos dado toda la vuelta, nos va a quedar de esta manera. Ahí los cinco pétalos y vamos a tejer ahora una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11 12 cadenas. Y vamos a hacer el mismo proceso en la parte superior como hicimos con los pétalos grandes. Las diferencias son la cantidad de puntos, ¿bien? Dos puntos bajos, separado de dos cadenas y nuevamente uno y dos puntos bajos y luego las 1 2 3 4 5 1 vamos a volver a contar, 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas, y entonces nos deslizamos aquí y volvemos a tejer las 12 cadenas. Luego de eso, ya seguimos como hemos tejido aquí: la vuelta con los puntos bajos, uno sobre cada uno de los puntos. La parte superior es igual: dos puntos bajos, dos cadenas, dos puntos bajos. Y repetimos, damos toda la vuelta y así trabajamos la primera capa. Esta sería la primera capa y esta es la segunda capa de pétalos. Entonces, miren, una vez que hemos dado toda la vuelta, pues nos va a quedar de esta manera, así como trabajamos también la capa de flores más grandes. Entonces, antes de unir capa con capa, vamos a dar así, vamos a colocar los pétalos de esta manera. Y vamos a dar unas pequeñas puntaditas como para que no se muevan tanto. En la primera capa no es tan necesario porque no se van a mover mucho, porque solo son cinco pétalos. Ven aquí, yo paso por adentro de esta manera para no estar cortando la lanita. Lo coloco así, de esta forma, y pues damos unas puntaditas de esta manera, poniendo ligeramente un pétalo superpuesto sobre el otro. ¿Ya? Entonces, de esta forma. Ahí, sin que se note la lanita, pasamos de esta manera y por aquí continuamos de la misma forma con todos los pétalos. Bien, la idea es que queden así. Uno sobre otro, puntaditas hacia ese lado. Igual aquí en la capa grande, nos vamos a poner de esta forma, como están viendo ustedes, y damos puntaditas de esta manera, aquí, para que se queden quietecitos. Nos acomodamos bien. No es todo, sino un pedacito pequeño. Bien. Así trabajamos las dos capas de pétalos para de ahí unir la flor. Y antes de unir la flor, vamos a dar una pequeña explicación de las hojas, que es la misma técnica, nudo corredizo, solo que más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 eh, puntos o cadenas. Y ahora en este notejo y en el siguiente, punto bajo, medio punto alto. Y voy a contar aquí 1, 2, 3,

10, medio punto alto y un punto bajo. Entonces, esta sería la base de la hoja. Las hojas las puedo trabajar una por una, en grupos de dos o en grupos de tres. Bien. Yo aquí, por ejemplo, voy a hacer en grupos de tres. Entonces dejo dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. Pero si yo quisiera que la hoja del medio, yo quiero una de un tamaño, esta más grande y la otra igual a esta. Entonces, hasta aquí son 15. Yo puedo poner dos puntos más. Voy a poner dos puntos más. 16, 17. Así, la del centro va a quedar más grande. Y aquí, tejo punto bajo medio punto alto y en este caso serían 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos, un medio punto alto y un punto bajo. Si ustedes observan bien, tiene una forma siempre de inicio y siempre acaba con medio punto alto y un punto bajo. Entonces yo puedo tejer hojas de diferentes tamaños en grupos de dos en grupos de tres como yo prefiera aquí voy a repetir exactamente igual a esta hojita entonces miren aquí tengo no de 15 de 17 y de 15 nuevamente ahora yo aquí puedo ir y volver voy a hacer cadenitas 1 2 3 4 5 6 voy a ponerle 7 y 8 por poner una cantidad de cadenitas para continuar tejiendo hacia este lado. Esto me va a servir de paso al momento de unir mis hojitas, ¿bien? Entonces, aquí yo me voy a deslizar y voy a empezar tejiendo y ese es un punto bajo, dos puntos bajos y luego uno

Ahora toca un punto bajo, dos puntos bajos. La parte de la punta siempre va a ser igual. Un punto bajo, dos puntos bajos. Dos cadenas, un punto bajo, dos puntos bajos, un punto bajo, dos puntos bajos. Y los medios puntos altos hasta dos antes de terminar en el que tejo dos puntos bajos. Y aquí. Ya llegué donde tengo los puntos bajos esta es la hojita más grande que igual siempre va a empezar con uno dos puntos bajos y voy a tejer medios puntos altos hasta dos, dos antes de llegar a la punta aquí ya tejí en este caso miren si ustedes observan son dos puntos bajos y luego tengo tres seis nueve y 12 medios puntos altos. Luego me toca un punto bajo, segundo punto bajo y trabajo la punta igual uno, dos puntos bajos, dos cadenas y dos puntos bajos. Bien, entonces, las hojas son básicamente de la misma manera que hemos tejido los pétalos, solamente que son más largas, más grandes y que tienen tres tamaños. Esta es de 15 puntos, de 17 y de 15. Yo sí puedo tejerlas realmente del tamaño que quisiera. Si quiero más grandes, voy agregando, voy en lugar de, de empezar con de 15, puedo empezar con 17, con 18, con 20, y hago la misma técnica. Las diferencias son los, la cantidad de puntos que van en todo, por decir el cuerpo de la hoja, y siempre termina y acaba igual. Bien, entonces voy a terminar la hoja, la voy a hacer exactamente igual. Con toda su curvita, entonces, una vez que he terminado la hojita, miren, para yo no estar deslizpó puedo deslizarme, puedo, pues voy a hacer puntos bajos: 3, 4, no es una cantidad determinada: 5, 6, 7 y 8. Vamos a poner como que lo que ocupen, bien. Entonces, aquí me voy a deslizar y voy a tejer: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, 16 puntos o cadenas. ¿Cómo sé la cantidad de puntos o cadenas que voy a necesitar? Es la cantidad que llegue a esta altura. Bien, que llegue justo donde tengo que poner el punto bajo, así, medio tirantito, porque a la hora que yo teja va a ceder entonces dos puntos bajos dos cadenas dos puntos bajos y nuevamente acá me tejo las 16 en este que era más grande que yo lo he tejido con 17 puntos voy a necesitar tejer 18 cadenas y hacer lo mismo y en esta última las mismas cantidad de aquí que sería 16 cadenas que viene siendo que quede así estiradito justo bien así ya voy a formarme las hojas para unir las flores entonces miren ustedes yo aquí ya tengo las tres hojitas listas en realidad hay bastantes formas Diferentes en las que podríamos nosotros trabajar las hojas para luego elaborar de diferentes proyectos, ya sea centros de mesa o depende de lo que vayamos a hacer, o usar las flores para aplicarlas en coronas de Navidad o para decorar el árbol. En realidad hay diferentes formas. Esta es una de ellas. Eh, así es que pueden escribirme si desean que les enseñe eh, otras formas de. Eh, trabajar estas hojitas bien si ¿Sí, no las podemos tejer así y luego las vamos las he dejado así suelta con esta orejita para que la podamos unir ya sea a un centro de mesa que podemos tejer un, una base no bonita y colocar nuestras flores nochebuena eh, dependiendo del tamaño que querramos hacer el centro o el camino de mesa vamos colocando las flores con las hojas que podemos ir colocando de 3 en 3, de 2 en 2, al gusto. Bien, entonces, yo ya tengo aquí la base de la flor blanca, la flor grande, perdón. He tejido aquí un círculo con, voy a mostrarles 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos, lo que ocupe un pequeño círculo de puntos altos. Porque como ven hay un espacio pequeño. Entonces lo que voy a hacer, aquí lo tengo, vamos a colocarlo aquí en el centro, pero hacia la parte posterior de la primera capa de pétalos, de esta manera. Ahí, perdón, así. Y con puntaditas lo voy a unir para luego unir capa con capa. Esto lo estoy ahorita colocando de esta manera. Eso sí es que queremos las flores eh, sueltas para, como les digo, ya sea colocarlas en el árbol o ya sea colocarla en cualquier ambiente de la casa o como aplicaciones para diferentes adornos y decoraciones de Navidad. Ustedes saben que siempre, todos los años, yo preparo muchos, pero muchos modelos, ya sea de Nochebuena, así como también tengo muchos proyectos de adornos de Navidad y que luego vamos utilizando y armando diferentes proyectos. Entonces, miren ahí, lo unido así. Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a colocar nuestra primera capa de pétalos de flores. Así. Ponemos ahí una sobre otra, fijando que quede de esta manera. Y una vez que lo tenemos ahí bien fijado, vamos a pasar con la agujita de lana, podemos si queremos colocar un hilván, miren, voy a voltear así para que sea más fácil y lo que vamos a hacer es igual unir con puntaditas. Finalmente, al, al contorno de nuestra flor vamos a manera de de decoración colocar en el centro ya sea perlas eh, lo que nosotros nos guste yo en el caso mío voy a colocar perlas las perlas pueden ser perlas continuas que po las podemos pegar con pegamento especial para para estos elementos ¿no? de, que generalmente se usan para decoración o también podemos colocar las perlas que vienen con orificios que simplemente se cosen no como si cosiéramos un botón con la misma aguja de lana si la perla eh, tiene el orificio grande y si el espacio para coser es pequeño pues usamos eh, la aguja común para coser con el hilo del mismo color y cosemos las perlitas doradas en el centro de nuestra flor. Yo hoy día les estoy mostrando cómo elaborar este nuevo modelo de flor nochebuena, porque recuerden, si ustedes ya nos siguen desde tiempo, tenemos muchos, muchos, muchos modelos de diferentes formas de flores nochebuena o flores de Navidad. Y siempre pues voy creando nuevos modelos para mostrarles y que ustedes vean cuál les gusta más o de pronto si quieren pues utilizar los diferentes modelos de Nochebuena. Bien, entonces vamos a trabajar hoy día de esta forma y como les digo espero sus comentarios acerca de si quieren para mostrarles cómo hacer un... un camino de mesa con estas flores o si también les interesa que les enseñe cómo eh, trabajar las hojas de diferentes maneras con la misma técnica tengo las hojas que las podemos elaborar para luego hacer una en una sola base bien entonces miren así ya hemos terminado de unir miren y podemos si queremos rematar aquí en la parte central nos va a quedar de esta manera y una vez que volteamos nuestro tejido obviamente acomodamos nuestra flor va a quedar súper linda y aquí ya le hemos colocado a la flor en el centro perlitas doradas eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes para que le dé el toque pues más navideño y más lindo para nuestro tapete o centro de mesa, voy a trabajar con este crochet de 3 milímetros. Voy a empezar la base con esta lana de una mezcla de algodón con acrílico y vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo de esta manera. Voy a tejer en esta oportunidad 51 puntos o cadenas: 1, 2, 3, 4. 5 6 7 Una vez que tengo los 51 puntos o cadenas, vamos a tejer una, 2 tres cadenas que equivalen un punto alto, aquí no tejo en el siguiente, empiezo tejiendo puntos altos. Voy a tejer una hilera de base solamente con puntos altos. Como he puesto 51 puntos, debo de tener 51 puntos Altos, una vez que hemos terminado la primera hilera, voy a voltear el tejido y vamos a tejer acá. Voy a acomodar un momento que el puntito está como abierto. Ok, ahora sí, una, dos, tres, cuatro cadenas lazada. Uno no tejo y en el siguiente un punto alto. Una cadena, uno no tejo y en el siguiente un punto alto. Una cadena, uno no tejo y en el siguiente un punto alto. Una cadena, uno no tejo y en el siguiente un punto alto. Voy a tener uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora voy a hacer una lazada y voy a contar uno, dos y aquí en el tercero voy a tejer un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto, una, dos, tres cadenas en el mismo lugar un punto alto y en el mismo lugar un segundo punto alto. Lazada, y voy a contar 1, 2, y aquí en el tercero: un punto alto, una cadena, uno no tejo y en el siguiente, un punto alto, una cadena, uno no tejo y en el siguiente, un punto alto, hasta tener de estas pilares 12 entonces. Ya tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lazada 1, 2 y aquí en el tercero voy a repetir el pequeño abanico de 1, 2 puntos altos en el mismo lugar, 1, 2 y 3 cadenas, nuevamente 1, 2 puntos altos en el mismo lugar. Lazada 1, 2 y aquí en el tercero un punto alto, una cadena, uno no tejo y en el siguiente punto alto cadena, uno no tejo, en el siguiente punto alto una cadena, uno no tejo, en el siguiente un punto alto, una cadena, uno no tejo y termino aquí en el borde con un punto alto entonces ahí tengo el inicio del diseño del punto vamos a voltear el tejido inicio nuevamente con una dos tres y cuatro cadenas aquí voy a tejer un punto alto una cadena y un punto alto y una cadena. Y un punto alto y una cadena. Y un punto alto. Bien. Ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenas. Voy a tomar así mi tejido. Y voy a pasar de esta manera, aquí el crochet. Saco y ahí cierro el punto. Voy a tejer aquí dentro de esta cadena siete puntos bajos. Uno, dos, tres. 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Voy a pasar el crochet de esta manera y deslizo. Voy a tejer ahí una cadenita para que no quede tenso. Y aquí voy a tejer 1, 2, tres puntos puf cierro cierro el punto una cadena de separación 1 2 3 puntos puf cierro cierro el punto una cadena de separación 1 2 3 puntos puf cierro el punto y empiezo a contar 1 2 3 4, 5, 6 y 7 puntos. Paso nuevamente aquí giro así el tejido, me deslizo y vamos a tejer aquí dentro otra vez, 7 puntos bajos: 1, 2, 3, cuatro cinco seis siete puntos bajos así me va a quedar monto mi lazada aquí el punto alto cadena de separación punto alto cadena de separación punto alto Continúo tejiendo así hasta llegar aquí. Una vez que he llegado aquí, voy a repetir el proceso: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Paso así y deslizo. Giro el tejido y vamos a tejer nuevamente 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 paso el crochet paso el punto me deslizo una cadenita para que no quede tensado y aquí repito 1 2 3 puntos puf. Cierro, cierro el punto, cadena de separación. Y vamos a repetir 1 2 3 Cierro, cierro el punto, cadena de separación. 1 2 3 Cierro, cierro el punto. Siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Paso así el crochet. Giro. Me deslizo. Vamos a tejer ahora los siete puntos bajos. Uno, dos, Vamos a acomodar aquí que se abre la. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ven, tenemos nuevamente este bonito diseño. Ahora lazada y continuamos tejiendo punto alto, cadena de separación. Punto alto, cadena de separación. Punto alto, cadena de separación hasta llegar a la esquina. Entonces, hemos llegado a la esquina, y con esto, básicamente, ya tenemos lo que va a ser la base de nuestro eh, centro de mesa. También podemos utilizar este: esta bonita puntada para hacer una manta, una bajada de cama, un almohadón, un cojín, lo que nosotros querramos ya que es una linda puntada. Entonces vamos a voltear el tejido y voy a continuar una, dos, tres, cuatro cadenas. Vamos a trabajar exactamente igual. Siempre vamos a trabajar estos con los cinco pilares de esa forma. Bien. Ya sea por el derecho o por el revés, siempre va a ser el inicio de la misma manera. Al igual que al final, teniendo los cinco pilares. Bien, estamos aquí. Una cadenita. Lazada, miren aquí en el centro, en el punto puff central, voy a tejer un punto alto, dos puntos altos, una, dos y tres cadenas. Y nuevamente un punto alto y dos puntos altos. Estamos tejiendo el abanico. Una cadenita y continúo tejiendo un punto alto separado de una cadena y nuevamente un punto alto hasta que lleguemos donde tenemos otra vez el diseño del punto. Hemos llegado aquí y vamos a repetir lo que tejimos hace un instante. Cadena, justo en el centro, en la parte superior de ese punto puff. Uno, dos puntos altos en el mismo lugar. Una, dos y tres cadenas. Y nuevamente uno, dos puntos altos en el mismo lugar. Una cadena. Y aquí un punto alto separado de una cadena hasta llegar a la esquina que ya estamos llegando. Vamos a voltear el tejido de ahí y vamos a repetir, como les digo siempre, al inicio y al final estos cinco pilares para volver a elaborar el diseño del punto.

4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Una vez que los hemos tejido, vamos a pasar aquí. Voy a pasar aquí el puntito. Me voy a deslizar. Dejo una cadena para que no me quede tenso. Tejo los tres puntos. Puf, 1 2 3, cierro el punto cadena de separación 1 2 y 3 cierro cierro el punto cadena de separación 1 2 y 3 cierro cierro el punto 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenas cojo de esta manera paso nuevamente, me vuelvo a deslizar y vuelvo a tejer 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos puff. Entonces, como ven, tengo el segundo diseño del punto, que es exactamente lo mismo Vuelvo a tejer aquí el punto alto, la cadena de separación y voy a tejer nuevamente los 12 pilares para repetir aquí otra vez el diseño del punto. Una vez que tenemos ya tejido, vamos a repetir el diseño que es 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenas, voy a pasar de esta manera y me vuelvo a deslizar. Giro el tejido y vamos a tejer nuevamente los 7 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y vamos a volver a repetir. Aquí hacemos lo mismo. Paso, me deslizo, Dejo una cadena. Uno, dos, tres puntos, puff. Cierro, cierro el punto, cadena de separación. Uno, dos, tres puntos, puff. Cierro, cierro el punto, cadena de separación. 1 2 3 puntos puf cierro cierro el punto 1 2 3 4 5 6 7 cadenas nuevamente paso de la misma manera me deslizo y aquí vuelvo a tejer los 7 puntos bajos 1 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ya tengo nuevamente el segundo diseño del punto y continúo tejiendo un punto alto separado de una cadena entonces yo así voy a tejer hasta tener el largo que le quiero dar, si voy a utilizar este bonito punto para hacer el centro camino de mesa para nuestras flores Nochebuena o para cualquier otro modelo de flores, porque los puedo aplicar también en rosas, en diferentes modelos de flores o en diferentes proyectos. Si es para el camino de mesa, voy a continuar tejiendo hasta tener el largo que yo desee darle. Bien. Entonces, miren ustedes, yo aquí ya le he dado el largo deseado. Miren, el punto queda muy, muy lindo. Como les digo, esto les va a servir no solo para un camino de mesa, sino pueden hacer una mantita, una bajada de cama, pueden hacer almohadones, cojines, el proyecto que ustedes prefieran. Bien, es más, si usan una lana o hilo más delgado... Pueden también usarlo para hacer alguna chaqueta, algún suéter o alguna bufanda, una chalina. El punto está súper lindo. En este caso yo le quería dar así con esta lanita gruesa y el crochet que es como más delgado con respecto a la lana para que quede, como les repito, más firme porque va a ser utilizado para el camino de mesa de las flores Nochebuena. Entonces yo ya tengo el largo deseado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo he tejido así, me toca voltear, voy a voltear, voy a tejer el abanico. Y entonces, miren, estamos tejiendo aquí los puntos altos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es un punto alto, donde está la separación que no hemos tejido, vamos a tejer el punto alto, porque lo que estamos es... Volviendo a tejer como cuando empezamos. Esto quiere decir que yo voy a tejer, miren, un punto alto en el espacio, un punto alto sobre el punto alto, un punto alto en el espacio, un punto alto sobre el punto alto, un punto alto. Así voy a llegar hasta aquí para repetir lo que he hecho acá. Entonces, miren, hemos llegado aquí y voy a tejer aquí un punto alto. Aquí voy a tejer dos puntos altos. Aquí en el medio voy a tejer un punto alto y luego aquí un punto alto y aquí un vamos a acomodar, un punto alto. A cada rato se separan las hebras. Vamos a tejer aquí. Punto alto. En la separación. Nuevamente un punto alto. Y así hasta llegar a la esquina. Una vez que hemos llegado a la esquina voy a voltear el tejido. Y vamos a empezar a hacer una especie de disminución, unas cuantas hileritas de puntos altos con una cierta disminución para que me sirva una especie de oh, cama, por decir así, para yo colocar mis flores nochebuena. Eso es solo en ese caso, en el caso de que vayan a colocar ahí las flores nochebuena. Una, dos, dos cadenas, que es como un punto alto sin terminar. Perdón, vamos a tejer aquí las tres cadenas completas y en el siguiente vamos a hacer la disminución para que no se note tan forzado. Punto alto sin terminar, segundo punto alto sin terminar, cierro todo junto. Ahora tejo puntos altos así sin ninguna disminución hasta tres puntos al, al, antes de terminar esta hilera. ¿Bien? Una vez que ya estamos llegando aquí, faltan tres puntos antes de terminar. Voy a tejer ahí un punto alto sin terminar, un segundo punto alto sin terminar, cierro todo junto y el último punto alto lo tejo completo. Voy a voltear el tejido y vamos a hacer lo mismo una, dos y tres cadenas en el siguiente punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar cierro todo junto es la única disminución que voy a hacer en una esquina y faltando tres puntos altos antes de acabar esta vuelta voy a volver a tejer la disminución estoy como redondeando la parte superior y lo mismo voy a hacer con la otra parte inferior del centro o camino de mesa para que sirva como una especie de cama para colocar ahí nuestras flores nochebuena con sus hojitas. En esta oportunidad vamos a colocar las flores que ya hemos elaborado en el video anterior. Si ustedes nos están viendo... Eh, recién y nunca han visto el canal, lo que pueden hacer para que vean las flores Nochebuena o, o pongamos que nos siguen pero no les llegó la notificación y no vieron las flores Nochebuena, el nuevo modelo, simplemente le van a dar clic donde dice Taller Manual Perú y van a poder entrar al canal y ver el video tutorial completo en el que les enseño cómo elaborar las flores Nochebuena con las hojas, todo tejido de una sola tira. Es un nuevo modelo, pero también tenemos muchos modelos de flores nochebuena en el canal, así como también diferentes modelos de flores, ya que con esta técnica que les estoy enseñando hoy día, ustedes van a poder elaborar no solamente eh, estas flores nochebuena, este centro de mesa para ese tipo de flores, sino les puede servir para rosas. Tenemos rosas Gigantes, tenemos rosas medianas, rosas que van enrolladitas de una sola tira, rosas que van pétalos por pétalos, rosas que van por capas, las girasoles, diferentes modelos de flores. En realidad tenemos muchos, muchos en el canal. Solamente entran y pueden ver desde los videos más populares hasta los más recientes y por supuesto todos los demás tutoriales que subimos constantemente. Bien, entonces ya saben cómo entrar al canal y ya estamos aquí prácticamente llegando uno, dos, tres antes de terminar y me toca repetir. Punto alto sin terminar, segundo punto alto sin terminar, cierro todo junto y el último lo tejo completo. Volteo el tejido y vuelvo a hacer la disminución. ¿Cuántas hileras de disminuciones vamos a hacer? Eh, esto va a variar, pues, dependiendo de, pero obviamente no vamos a seguir disminuyendo hasta que nos quedemos sin puntos. Voy a hacer aproximadamente, yo calculo, unas dos o tres hileras más de disminuciones. Esto va a ir, como les repito, hacia este lado y una vez que yo teja termine de hacer las disminuciones en este lado del tejido voy a hacer lo mismo hacia el otro lado porque voy a poner las flores nochebuena hacia ese extremo y hasta hasta el otro extremo bien entonces miren ustedes yo como les indiqué al final hemos hecho las hileras de disminuciones hemos tejido una dos tres cuatro cinco y seis hileras de disminuciones, porque la primera es así, con puntos altos. Entonces son una, dos, tres, cuatro, cinco. Y seis hileras con disminuciones, ya saben, es al inicio y al final, de la misma forma. Nos va a quedar de esta manera, para un lado y para el otro lado, para que sirva de cama para nuestras flores nochebuena. Ahora vamos a hacer aquí un bordecito. Y vamos a utilizar esta lanita en color verde. Yo voy a pasar por aquí. Y vamos a empezar de esta manera. Tejiendo puntos bajos. Todo el borde no va a ser con puntos bajos. Vamos a... Eh, tejer una simulación de medias hojitas solo voy a tejer puntos bajos este lado que es este como quien dice lo que les dije la camita de nuestras flores nochebuena y entonces vamos a tejer aquí puntos bajos hasta llegar pasando uno de los cuadritos para empezar a tejer la decoración del contorno ¿Bien? ahora voy a hacer así una lazada y voy a pasar de esta manera uno dos tres Lazada, ahora voy 1, 2 y aquí en el tercero paso así: 1, 2, 3. Ahora aquí nuevamente, aquí en el segundo voy a tejer: 1, 2, voy a cerrar todo junto, cierro así el punto. Y ahora aquí en este espacio voy a tejer uno y dos puntos bajos, de esta manera, en el siguiente nuevamente uno y dos puntos bajos, ahí está. Y ahora vuelvo a hacer la lazada, aquí voy a tejer uno, dos, tres, lazada, uno, dos y aquí en el tercero uno. 2 3 1 2 1 2 3 cierro cierro el punto Ven, me va a quedar de esta forma aquí Voy a tejer uno dos puntos bajos 1, dos puntos bajos nuevamente 1 2 3 1 2 y en el tercero 1 2 3 1 2 1 2 3 cierro cierro el punto aquí vuelvo a tejer 1 2, 1, 2 y vamos a repetir así todo lo que son los cuadritos del extremo y cuando llego aquí puntos bajos, puntos bajos hasta este lado para volver a repetir nuevamente esta especie de hojitas. Entonces miren ustedes yo aquí. Estoy poniendo la flor, pero no está nada cocido. Miren, estoy colocando las hojas. Voy a remar aquí para que puedan ver cómo iría. Yo he trabajado, como les mostré, toda la vuelta con estas hojitas. Hemos dado toda la vuelta y luego he dado una siguiente vuelta solamente con puntos bajos. Bien, entonces nos va a quedar de esta manera, hacia un lado y hacia el otro. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar aquí las hojitas que hemos trabajado en el video anterior. Como les repito, si ustedes nos ven por primera vez, solo le dan clic aquí donde dice Taller Manual Perú y van a entrar inmediatamente al canal y van a poder ver el video tutorial de las flores Nochebuena. También otra opción es colocar en el buscador de youtube taller manual perú coloca y simplemente le dan clic y de la misma manera van a encontrar el modelo de las flores nochebuena entonces lo que vamos a hacer es colocar así las hojitas vamos a con puntaditas fijarlas bien y luego vamos a colocar la flor nochebuena una hacia este lado y la otra hacia el otro lado pueden pegar si desean primero con pegamento para tela o con silicón líquido para que se quede fijo y luego con puntaditas lo unen pueden utilizar si desean las lanas del mismo color o también pueden trabajar con hilo nylon o que le llaman también el hilo de pescar lo venden en las tiendas donde venden generalmente materiales de como de limpieza Materiales de construcción o en acá le llaman ferreterías, no ahí las venden. Y entonces, pues simplemente con eso pueden eh, unir las flores y las hojas a este lindo centro de mesa. Entonces, yo voy a unirlo y ya les muestro cómo luce terminado. Como ven, aquí ya tenemos nuestro hermoso centro o camino de mesa terminado, tejido con flores, nochebuena y hojas. Todo en relieve 3D. Miren ustedes, queda súper, súper lindo. Lo más interesante es que ustedes van a poder tejerlo muy rápido. Es súper fácil de elaborar. Aunque ustedes lo vean elaborado, es muy, pero muy sencillo de elaborar. Y va a quedar muy, pero muy hermoso. Recuerden que les estoy dejando en este mismo video tutorial donde dice más. Y también en el primer comentario fijado de este video tutorial que va a ser el mío. Voy a dejar los enlaces que son de color azul. Entonces, para que ustedes puedan elaborar este lindo muñeco de nieve que es grande, ya sea para que lo usen también como centro de mesa o para colgar en las puertas, en las ventanas o si desean en el árbol. Si tienen un árbol bastante grande, pueden colocarlo. Y como les repito, este camino centro de mesa va a quedar súper, súper bonito. Lo más interesante es que he unido aquí los dos videos tutoriales para que ustedes, si ustedes no nos han visto y nos ven por primera vez, puedan elaborarlo fácilmente. Todo está detallado paso a paso. Los demás proyectos que se los estoy mostrando, como les digo, les estoy dejando el enlace para que ustedes en el primer comentario lo voy a dejar fijado, por ejemplo, de esta hermosa toalla, donde ustedes pueden elaborar no solo una toalla, sino también colgantes para el árbol y acompañar las guirnaldas en las ventanas con los lindos muñecos eh, Santa Claus o Papá Noel que tenemos aquí, que ustedes están observando que son como les repito, ya sea para guirnaldas, para las ventanas o también por supuesto para decorar el árbol de Navidad. Finalmente, como les repito, les estoy dejando las, el enlace de las casitas de Navidad y todos los proyectos ustedes los van a poder ver detallados en el canal. Solo tienen que ya sea darle clic donde dice Taller Manual Perú y entran al canal y los ven fácilmente o también... Solamente ponen el bus, en el buscador Taller Manual Perú y fácil van a poder acceder al canal, ver todos nuestros videos tutoriales detallados paso a paso para hacer hermosas decoraciones, lindos regalos para las próximas fiestas de Navidad e ir preparando ya todos sus adornos, como les repito, ya sea para la casa, para regalar y por supuesto como siempre para vender y hacer negocio. Entonces, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima con más novedades. Recuerden que subimos videos tutoriales con lindos y novedosos proyectos de tres a cuatro veces por semana. Así es que esténse siempre pendientes al canal.